hacer unas ricas albóndigas que van rellenas de queso, papa y por fuera bañadas en una rica salsa de tomate enchipotlada. Van a ver qué rica queda esta receta. Lo primero que vamos a hacer es cocer nuestras papas. También vamos a poner a cocer nuestros tomates con un pedacito de cebolla. Para preparar nuestra carne molida, vamos a picar muy finitamente nuestro tocino. Vean cómo debe de quedar nuestro tocino, bien picadito para que se pierda junto con la carne molida. Ponemos en un bowl nuestro tocino, agregamos nuestra carne, vamos a agregar un poco de salsa Maggi, un poco de salsa inglesa y vamos a salpimentar al gusto. Vamos a revolver nuestra carne. Bien, vamos a agregar nuestro pan molido, dos huevos, una puntita de nuestro ajo molido y revolvemos nuevamente. Vamos a machacar nuestras papas con un poco de crema, sal y pimienta. Bien, de nuestras bolitas de queso tomamos una y agarramos una cucharada de puré de papa y vamos a hacer una tortita y envolvemos nuestro queso haciéndolo una bolita. Vean cómo va quedando, que quede lo más redondito posible para que se vea bonito. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a usar un pedacito de bolsa y vamos a también agarrar nuestra carne y la vamos a poner en medio. Esto nos va a ayudar a hacer la tortillita de carne bien. Y con nuestra mano vamos a empezar a aplanar para hacer la tortilla de nuestra carne para que nos quede parejita. Vean cómo queda. Entonces, al momento que tomamos nosotros nuestra carne, pues podemos ir cerrando perfectamente, cortamos los excesos de los lados para que nos quede una pelotita de carne muy bien formada. Vean cómo queda nuestra albóndiga. Ahora lo que vamos a hacer es poner a freír nuestras albóndigas. Volteamos nuestros albondigones para que queden bien cocidos por cada una de sus caras. Ya que están bien cocidos nuestros tomates, los vamos a moler en la licuadora con una pizquita de orégano, cualquier cosita. Vamos a agregarle un chipotle, que es el que le va a dar sabor. Si les gusta lo picante, pueden agregarle un poco más
y una pizquita, una casi nada de comino. Ya que están nuestras albóndigas, vamos a agregar nuestra salsa de tomate con chipotle. Muy bien, vamos a sazonar con un poco de Knorr Suiza. Este es en honor a mi abuelita, que todo lo guisaba con Knorr Suiza. Era parte de su toque. Y vamos a dejar que se guisen de 15 a 20 minutos y van a ver qué rico queda esto. Vean nada más qué ricas quedaron. Ya están listas para emplatar nuestras albóndigas. Vean nada más qué ricura, el queso al centro con su puré de papa. Lo más importante, probar cómo quedó. Recuerden que deben guisar muy bien la salsita para la que le quede muy rico, que se vea bonita, redondita. Y lo acompañamos con un arrocito a la jardinera. Es muy buen acompañamiento. Vamos a ver. Riquísimo. Les va a encantar. Buen provecho.